Buenas tardes a todos, buenos días para los que nos acompañáis desde América. Daros la bienvenida a este seminario Efectos Globales de la Pandemia, que se enmarca en el Simposio Empresarial FUNSEAM 2021, que inauguramos el pasado lunes con la participación de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España. Si el pasado lunes nos centrábamos en los efectos de la pandemia a nivel empresarial y su capacidad de dar respuesta ágil, flexible y resiliente a los efectos que se están planteando, hoy nos toca levantar la mirada, intentando ir más allá de los efectos que se han producido a corto plazo e intentar vislumbrar cómo la actual pandemia ha trastocado la agenda pública, así como las prioridades y los retos a los que debemos dar respuesta como sociedad. Transcurrido ya cerca de un año desde el inicio de la pandemia, se está poniendo de manifiesto en los primeros análisis que si la crisis sanitaria es global, sus efectos económicos y sociales no necesariamente son simétricos y es necesario buscar respuestas acotadas a cada una de las necesidades y realidades. Cuestiones como la protección del empleo, la generación de desigualdades socioeconómicas, la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, o los efectos sobre la necesaria transición energética hacia modelos descarbonizados serán objeto de análisis en este seminario. Y para ello hoy contamos como keynote speaker con José Juan Ruiz, flamante presidente del Real Instituto Elcano. Agradecerte, José Juan, que nos acompañes. Y aunque no hacen falta presentaciones, me permitiréis que reseñe que José Juan es economista por la Universidad Autónoma de Madrid, técnico comercial del Estado, con una dilatada trayectoria profesional como servidor público en distintos puestos de responsabilidad en el Ministerio de Economía, Hacienda y Comercio entre 1983 y 1993. Experiencia que ha combinado también en el sector privado como economista jefe de Argentaria, de analistas financieros y durante 16 años chief economist del Banco Santander en América Latina. Entre 2013 y 2019 fue economista jefe y director de investigación del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y toda esta actividad la ha combinado con otras responsabilidades como miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos de la vicepresidenta tercera del Gobierno, consejero del Grupo Red Eléctrica y su participación en consejos editoriales de política exterior y Prisa. Entre 2003 y 2012, asimismo, fue miembro y presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. José Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un lujo para nosotros tenerte hoy en esta mesa, que yo creo, en esta sesión, que creo que será sumamente interesante. Sin más preámbulos por mi parte, te cedo la palabra. Gracias, José Juan. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias por la invitación a participar en FUNSEAM. Muchas gracias a los colegas que me acompañan, del BID, a Leire Bajín, a Marta, de Bruegel. Creo que, como tú dices, puede ser un buen seminario, una buena presentación. Yo tenía preparada una presentación que no sé si la van a colocar en la pantalla para poder ir, más que nada, con algunas imágenes y que tengáis la posibilidad de ir fijando algunos conceptos. Desafortunadamente no hay que insistir mucho. Todos estamos viviendo una pandemia que ha cambiado el mundo directamente. Y esa pandemia que ha cambiado el mundo, pues tiene una serie de datos que los tenemos en la cabeza, ¿no? Estamos hablando de más de 100 millones de personas contagiadas. Estamos hablando de una situación en la que los muertos en el globo pues ascienden a prácticamente más de 2 millones, y esa pandemia la hemos tenido que afrontar de una manera muy contundente. La contundencia ha sido hibernar la economía, someter a la economía a una situación de hibernación, porque afortunadamente muy pronto el debate se vio reducido a lo que es en realidad, con mejores, con datos de pandemia malos, la economía no funciona y con datos de la economía mala, la pandemia se puede acelerar. Entonces, estamos ante una pandemia global muy importante, probablemente uno de los experimentos, uno de los eventos que va a condicionar no solo el año 20 o el 21 o el 22, muchos de los temas que han aparecido a lo largo de la pandemia
lo que van a hacer es condicionar una gran parte de la agenda global, de temas globales, al menos en la primera mitad del siglo XXI. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente una gran parte de los paradigmas y de los temas prioritarios en la agenda global sobre los que se asentaban las políticas públicas, pues han cambiado. Han cambiado porque nos hemos dado cuenta de cosas que hace probablemente 5 años nadie tenía en la cabeza y desde luego los economistas cuando hacíamos nuestros modelos, nuestras predicciones, nuestra identificación de tendencias y de grandes temas macro no estaban en la cabeza. Primero hemos descubierto la vulnerabilidad de nuestra salud. Nuestra salud no depende solo de nosotros y de nuestra conducta, sino que depende de todos los demás. Nuestra prosperidad, nuestro puesto de trabajo no depende solo de nuestra educación o de la estructura del mercado de trabajo de la ciudad o el país en el que hayamos vivido. Es una estructura, es una prosperidad y un mercado de trabajo que depende de la posibilidad de ir o no ir a tu mercado de trabajo, de tu movilidad. Y, por supuesto, esta vulnerabilidad la hemos visto extenderse como consecuencia de las dinámicas económicas, políticas, sociales que se han desarrollado. Hemos visto cómo afectaban nuestras libertades, a veces poniéndolas en riesgo. En definitiva, hemos dejado un mundo de gran certeza, un mundo en el que, por supuesto, siempre había riesgos, y nos hemos movido a un mundo de incertidumbre radical, un mundo donde la interacción social, cómo te relacionas con los otros, a nivel nacional, global o local, es absolutamente determinante. Y esa incertidumbre radical, esa interacción o la dimensión, la profundidad y las características de la interacción con los demás ha producido un cambio en las prioridades de política económica, un cambio en las prioridades de cómo vemos el mundo. Hemos tenido que revisar muchas de nuestras ideas. Hemos tenido que revisar muchos de nuestros instrumentos, imaginar solo lo que hemos hecho en Europa, pero no solo en Europa, con las políticas de sostenimiento de rentas o los grandes paquetes fiscales. Hemos tenido que coordinar, hemos tenido que planificar en un mundo en el que hasta hace muy poco tiempo estas palabras eran casi palabras malsonantes. En definitiva, nos hemos tenido que ir a un mundo de una enorme flexibilidad, de admitir que hay cosas que sabemos cómo nos afectan, pero que desconocemos sus valores, variables que en economía llamaríamos known unknowns, pero que también hay unknowns, variables de las que no sabemos nada y que tenemos que tener en cuenta porque condicionan mucho nuestra actuación. En definitiva, hemos tenido que admitir, a veces a regañadientes, otras veces con mayor esperanza, de que no todo está bajo control. Y cuando no todo está bajo control y estamos hablando de economía, nos tenemos que empezar a preguntar si vamos a establecer nuevas prioridades, si vamos a revisar instrumentos. Nos tenemos que preguntar cómo agregamos preferencias, preferencias sociales que dan a un instrumento mayor peso sobre otro, algunos objetivos mayor peso sobre otro, y esto ha cambiado también la fuente de ventajas competitivas. Aquellas sociedades que cuentan con sistemas de agregación social, con identidad, con procesos de participación política más aceitados, más tendentes a los consensos y con una agenda de valores mejor definida y más equilibrada, han tenido y van a tener una mejor suerte en la salida de la crisis. Aquellos países en los cuales la agregación de preferencias es más complicada, hay más polarización, más dificultad para conseguir llegar a acuerdos, acuerdos firmes de coordinación, bueno, pues lo van a tener realmente mucho más complicado porque va a haber conflicto entre los objetivos, entre los instrumentos y en cómo se gestiona todo ese proceso. Y esto, en definitiva, si se piensa no solo en términos económicos, sino que se piensa en términos políticos o sociopolíticos, en definitiva es una pandemia que nos va a poner, queramos o no lo queramos, enfrente de las grandes decisiones de cómo funcionan los sistemas de participación de nuestras sociedades. Vamos a ver cómo la democracia liberal va a tener que soportar los embates de dos fuerzas polares, pero que tienen mucho en común, que es el objetivo de que la democracia liberal se debilite. Los modelos más autoritarios
y los modelos más populistas, tanto de izquierda como de derecha. Este yo creo que sería lo que yo resaltaría como gran reto, más allá de cuánto ha caído el PIB o cuánto va a recuperarse el PIB, si la recuperación es en V o la recuperación es en V asimétrica. Creo que estos son los grandes temas que no nos van a abandonar rápidamente en nuestras sociedades y en el mundo global, tan pronto como volvamos a crecer, porque son mucho más de fondo, afectan mucho más el juego y el cambio de las reglas de juego al que nos vamos a ver sometidos. Si pasamos a la diapositiva, yo creo que esta idea de que para todos aquellos que creemos que lo que está en riesgo es más allá de unas décimas de PIB, sino que lo que está en riesgo es la vida de una colectividad, del género humano, de nuestra civilización, algunos de sus valores, la sostenibilidad, la forma en la que tenemos de relacionarnos, el pensar el futuro creo que tiene que ir mucho más allá de pensarse cómo vamos a hacer el proceso de Building Back Better. Tenemos que ir mucho más allá de intentar cuantificar cuáles han sido o van a ser las transferencias, los mecanismos de sostenimiento de rentas o las reformas de los mercados para hacerlos más o menos competitivos. Creo que lo que estamos hablando es que vamos a tener que tomar decisiones mucho más valerosas, flexibles, improvisar más, y aquel que cuente con senso y que admita que el proceso de trial and error, de probar y rectificar aquello que no se hace bien, va a tener la posibilidad de salir de esto mucho más fuerte que los demás, que otros países. ¿Por qué? Porque básicamente esta pandemia está afectando no solo a nuestro crecimiento tendencial, sino a nuestro potencial de crecimiento futuro, con una gran característica: está afectando de una forma intensísima a la desigualdad. Una desigualdad que comienza por lo más básico y lo más urgente hoy, que es el acceso a las vacunas. Mientras no acabemos con la pandemia, y estamos en mitad de la tercera fase, la pandemia no ha acabado, es bueno tener esto bien sentado en la cabeza, la mejor política económica, social, la mejor política que defiende mejor es vacunar. Y el acceso a las vacunas está siendo asimétricamente distribuido. Hay países desarrollados, los países desarrollados suponen aproximadamente en estos momentos como el 8% de la población total, los países ricos, tienen en estos momentos el 80% de las vacunas preordenadas, mientras que el resto de la población, el 94%, solo tiene unas preórdenes de vacuna del 20%. Esto nos va a enfrentar a un riesgo de catástrofe moral, de catástrofe ética, si cedemos a esta tendencia a la desigualdad, porque obviamente ante una epidemia global, hasta que todo el mundo, la última persona del globo esté inmunizada, la pandemia no la habremos dejado atrás. Pero si no lo hacemos, si no lo conseguimos, lo que vamos a conseguir es que los rencores que se van a producir en el proceso, las tensiones, la inestabilidad social, política, geopolítica, nos va a acompañar y nos va a dificultar enormemente el futuro. Déjenme que acelere un poco más, porque si no vamos a ir muy rápido, voy a dejar a mis compañeros sin tiempo. Solo querría señalar dos cosas más para centrarme en los cuatro problemas en los que a mí me gustaría focalizarme. Creo que esta es una pandemia que, aunque hoy el tema de la educación, de la digitalización y de las políticas territoriales y la transición energética va a estar junto con la capacidad de generación de consensos en la creación de nuestros pilares de recuperación, creo que estamos infravalorando realmente la interconexión de todos estos factores, de todas estas ventajas competitivas en la capacidad de vislumbrar el futuro. Porque las interrelaciones entre educación, digitalización, territorio, transición energética son mucho más profundas. No se puede analizar cada uno de estos problemas segmentados, cada uno de ellos alimenta a los demás. Dejarle solo que señale el tema de la educación. El tema de la educación hoy va a determinar cuánto trabajas, por qué salario,
en qué lugar lo haces, con qué nivel de seguridad sanitaria lo haces, y esto evidentemente es un problema que o lo enfocamos bien o va a generar brechas de desigualdad territorial, profesional, de renta, de riqueza, de vulnerabilidad, en definitiva, mucho mayores de las que probablemente surjan cuando analizamos las cosas de una manera aislada. Yo creo que para entrar en la última de las cuestiones que a mí me gustaría plantear, si hay algo que mirando la vista atrás en los últimos 12 meses quizá haya capturado la imaginación de los economistas y de los politólogos, ha sido una cierta transición desde un aplauso irrestricto a la capacidad del mercado para generar eficiencia y seguridades y certezas y una valoración alta de las políticas públicas para producir redistribución, hemos pasado a una visión en la cual claramente ese paradigma de mercado puro y solo asistencialmente y de forma ocasional apoyada por el Estado a través de la regulación, hemos visto que crujía ante la urgencia y la necesidad y hemos pasado a ver un Estado que realmente se ha convertido en un Estado protector, un Estado en el que a lo largo de los últimos 12 meses hemos visto cómo llevaba la batuta y la dirección en temas importantes, cómo ha sabido coaligarse con la industria farmacéutica para generar uno de los grandes éxitos científicos que hemos tenido en muchísimo tiempo, probablemente muy pocas veces en la historia hemos tenido el éxito de generar una vacuna en tan poco tiempo, en apenas 12 meses, con una colaboración de lo público y de lo privado realmente espectacular. Y esto realmente creo que es un tema que también tenemos que analizar fríamente. Tenemos que analizar fríamente porque todos los que llevamos mucho tiempo en este tema de la economía y de las políticas públicas y del análisis de las causas del subdesarrollo o de cómo se sale del subdesarrollo, sabemos que los péndulos se mueven muy rápidamente y que tan malo es estar en aquello del Estado no existe o la sociedad no existe o el Estado es el problema, no la solución, como pensar que estamos ante un Estado que es capaz de concatenar 10, 15, 30 o 40 Apolos, operaciones Apolo, todas ellas que acaben poniendo al hombre en la luna o que acaben con la pobreza, acaben con las emisiones de CO2, realmente sin tener una colaboración público-privada. Es muy difícil que esto se consiga y crear expectativas que no van a poder ser cumplidas sobre qué capacidad real tiene el Estado aisladamente de actuar, creo que sería un mal servicio a esta labor tan importante del Estado y un poco reconocimiento haber entendido mal qué es el mundo en el que nos estamos moviendo. Yo creo que hay que moverse no a un Estado emprendedor, sino a un Estado en el que, desde luego, tampoco es el Estado de la mejor política industrial o económica es la que no existe, pero es un Estado que se tiene que hacer tres grandes preguntas antes de intervenir. La primera de ellas es qué falla de mercado existe y quieres corregir para cada uno de los problemas. Hay algunos casos muy obvios, en muchos de ellos la falla del mercado es la dotación y la distribución inicial de los recursos y de la renta y la riqueza o de las oportunidades. Ese es un fallo que hay que corregir a través de redistribución. El segundo tema que probablemente este Estado nuevo en colaboración con el sector privado tiene que hacerse es cuál es el mejor instrumento de intervención. Los economistas sabemos que hay subsidios, también sabemos que hay políticas de precio e incentivos que generan soluciones que son respetuosas con la eficiencia y son respetuosas con la redistribución de la renta. Y también sabemos que existe regulación y que la combinación y la elección de cuál es el instrumento que hay que utilizar es una combinación que no se puede hacer a priorísticamente, hay que hacerla a través de procesos bien diseñados, hay que medir los resultados de las políticas públicas y de las políticas de intervención y no hay que tener el más mínimo rubor de confesar que no se ha acertado, que no se han conseguido los objetivos en el tiempo señalado que uno deseaba y que es necesario rectificar las políticas. Y aquí, cuando esto ocurra,
nuevamente volverá a ser muy importante la capacidad de generar consensos y generar estas políticas no como políticas de gobierno, sino como políticas de Estado, porque nos vamos a equivocar muchas veces de aquí a los próximos 20 años. Y la última de las cuestiones es, el sector privado y el sector público van a tener que colaborar en la salida de la pandemia y en la redefinición de las reglas de juego a nivel local, estatal, nacional y multilateral. Y lo más importante es definir la gobernanza. ¿Cómo esa gobernanza funciona? ¿Quién es el que tiene las responsabilidades? ¿Quién aporta la información? Estos tres principios de la colaboración del Estado en la redefinición del mundo, en lo que algunos han llamado la reconstrucción de una democracia liberal, creo que son muy importantes operativamente. Resumo nuevamente, ¿qué falla de mercado uno quiere corregir? ¿Qué instrumento hay que usar? ¿Qué gobernanza se tiene? Todo ello apoyado en esa idea de que sin consensos, sin coordinación, no vamos a salir, y que para tener consensos la democracia liberal ha sido más sostenible y ha alcanzado acuerdos más justos que los que acuerdan en los acuerdos operativos de corto plazo que son capaces de generar los populismos y los sistemas autoritarios. Auténticos cantos de sirena en estos momentos, en mi opinión, uno de los mayores riesgos una vez que las vacunas nos permitan dejar atrás esta terrible tragedia sanitaria, social, económica y política que ha sido esta pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Juan, por tus reflexiones acerca de los efectos de la pandemia y la reflexión final sobre cuál debe ser el papel del Estado a la hora de intentar dar respuesta. Yo creo que han surgido muchísimas cuestiones que sin duda serán abordadas en la mesa redonda que continuará con este seminario, moderada por Isabel Acota, periodista especializada de negocios y finanzas, que actualmente es la corresponsal económica para América Latina del país. Isabel, agradecerte que nos acompañes en esta ardua tarea de moderación de esta mesa y agradecer al destacado elenco de ponentes que tenemos en la mesa. Gracias, Eduardo, Alejandro, Leire, Marta, por acompañarnos. Yo te cedo la palabra únicamente a apuntar para los que nos están acompañando de que si tienen alguna cuestión que quieran plantear en la parte final, donde habrá tiempo para un debate, en la plataforma han visto que hay un chat donde pueden hacer llegar lo que son las diferentes cuestiones que puedan estar interesados. Muchísimas gracias. Buenos días a los que estamos en América, los que están en el continente europeo. Yo soy Isabel Acota, voy a estar moderando esta mesa redonda en donde sin duda vamos a ir mucho más allá del efecto de crisis sanitaria y por supuesto el económico de esta pandemia. Tenemos cuatro ponentes que están muy preparados y traen temas muy interesantes. Vamos a tocar sobre, por ejemplo, la inversión pública como palanca al crecimiento. Vamos a hablar de los más vulnerables. Entonces, los voy a presentar. Ellos van a hablar unos 7-5 minutos cada uno primero, pero yo voy a estar monitoreando cualquier pregunta que tengan los asistentes. Entonces, por favor, mándenme sus preguntas para dejarlo a la parte final, que va a ser de debate y más preguntas y respuestas. Están con nosotros Eduardo Caballo, economista investigador principal del Banco Interamericano del Desarrollo, Alejandro Izquierdo, subdirector del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, Leire Pajín, presidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, y Marta Domínguez, investigadora económica en Bruegel. Bienvenidos todos, gracias por su tiempo. Empecemos, por favor, contigo, Eduardo. Cómo no. Muchas gracias por la introducción. Isabela, buenas tardes para todos los que están en Europa. Y muchas gracias a Funciam, Joan, por la invitación a este simposio. Es realmente un placer estar acá. Y también, por supuesto, al flamante presidente del Instituto Elcano, mi ex jefe, José Juan Ruiz, a quien aprovecho para felicitar y agradecer que ha hecho la conexión para que estemos aquí. El punto de partida de esta intervención es destacar que,
A pesar de todos los males que José Juan comentó que esta pandemia ha traído y nos ha traído a todos, sorpresivamente un aspecto positivo que se ha observado es que las emisiones de dióxido de carbono han disminuido drásticamente durante el periodo de lo que se llamó el confinamiento obligatorio. Ahora bien, esto no es necesariamente una buena noticia para el problema del cambio climático. ¿Por qué? Porque es probable que las emisiones vuelvan a los niveles prepandemia una vez que se levanten las cuarentenas, se terminen de levantar todas las restricciones que ha habido, porque no ha habido un cambio estructural en las políticas relacionadas con el cambio climático que se venían llevando antes de que surgiera este tema de la pandemia y que hagan prever que esas reducciones que se produjeron por esta circunstancia van a ser permanentes. Por lo tanto, el cambio climático va a seguir siendo una de las mayores amenazas para la prosperidad a largo plazo. En los próximos 50 a 100 años, se prevé que el clima en el mundo va a cambiar radicalmente. Se estima, por ejemplo, que las temperaturas en América Latina y el Caribe, que es la región que conozco mejor porque mi trabajo está concentrado aquí en esta región de las Américas, va a aumentar entre 1 y 4 grados centígrados al final del siglo. Y que como consecuencia de eso, las tormentas, los huracanes que tan típicamente azotan a esta región, van a ser más frecuentes e intensos, porque a medida que las aguas se calientan y aumenta el nivel del mar, se generan las condiciones para que eso ocurra. Ahora bien, los cambios en el clima, que por su naturaleza misma avanzan muy lentamente, como por ejemplo el aumento de las temperaturas, y los shocks climáticos, que son los desastres naturales, tienen efectos económicos que probablemente reducirán el crecimiento económico y empeorarán la desigualdad, otro de los factores que marcó José Juan en su introducción. A nivel de los países, la temperatura tiene un impacto directo en el crecimiento. Sin embargo, si las temperaturas más altas ayudarán o perjudicarán el crecimiento económico de un determinado país, depende de la temperatura inicial en cada caso. Se prevé que el aumento de las temperaturas va a impulsar más el crecimiento en países con climas más fríos y va a afectar negativamente el crecimiento en los países más cálidos. Dado que justamente los países más cálidos o muchos de los países más cálidos es donde se concentran los más altos niveles de pobreza, se prevé también que el aumento de la temperatura aumentará la desigualdad en los países. Les quiero presentar una lámina para ilustrar este punto, nuevamente usando el ejemplo de América Latina y el Caribe, creo que ya la tienen en pantalla. El gráfico muestra que, con la excepción de Chile, en nuestra región, se prevé que los países de América Latina y el Caribe experimentarán todos un menor crecimiento económico debido al aumento de las temperaturas, como ustedes pueden ver aquí. En algunos casos, justamente en el caso de los países que ya son o cuyo punto de partida es que son países más cálidos, ese impacto puede llegar a valores muy, muy significativos. Hay varios canales a través de los cuales la temperatura puede tener un impacto negativo sobre el crecimiento económico. El aumento de la temperatura puede reducir el rendimiento escolar y empeorar la salud de la población, lo que generaría una desaceleración del crecimiento económico a largo plazo, también por las razones que mencionó José Juan en su intervención. También es probable que los trabajadores sean menos productivos cuando la temperatura es más elevada. La temperatura también podría influir en las decisiones de inversión de las empresas, aumentando los costos financieros o reduciendo la inversión debido a la caída de las ventas o de la rentabilidad. Y por último, la mayor temperatura aumentará el nivel de los mares, lo cual se espera aumentará, como comentaba antes, la severidad de los eventos hidrometeorológicos, es decir, tormentas, inundaciones y sequías que tienen impactos negativos sobre el crecimiento.
Por ejemplo, un estudio de caso que hicimos en el BID de las 30 tormentas más destructivas que han afectado la región del Caribe sugiere que el costo estimado en términos de el producto es de aproximadamente 2 puntos porcentuales del PIB. O sea, cada vez que ocurre una de estas tormentas tan severas que tan frecuentemente afectan a nuestra región, los países pierden en promedio 2 puntos porcentuales de su producto y no hay evidencia de que esas pérdidas puedan recuperarse. Los impactos negativos en la actividad económica tienen un impacto directo sobre la pobreza. Los pobres son más vulnerables y están menos preparados para lidiar con las consecuencias de los desastres naturales y, por lo tanto, sufren más que los más ricos. Esto crea un círculo vicioso de aumento de la pobreza y de mayor desigualdad del ingreso. Tengo más cosas para contar en relación a estos temas, pero como la intervención inicial es de solo 5 minutos y seguramente ya me estoy excediendo del tiempo, aunque Isabela no me ha cortado todavía, déjenme simplemente mencionar que mitigar estos efectos requiere tomar acciones concretas en el presente y evitar males mayores en el futuro. Un pilar crucial de las estrategias de mitigación es reducir las emisiones de dióxido de carbono atmosféricas para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París. Para ello, será crucial que aumente significativamente la proporción de energías renovables en la matriz de generación de electricidad. Sin embargo, avanzar en esa dirección hasta ahora ha sido difícil por una supuesta disyuntiva entre el cumplimiento de las metas ambientales y los costos energéticos más elevados que impactarían sobre la productividad, la competitividad y la capacidad de pago de los hogares. El trabajo que hemos hecho en el BID nos permite afirmar, sin embargo, que la energía renovable puede aportar a alcanzar los objetivos ambientales y al mismo tiempo impulsar un mayor crecimiento, al revés de lo que plantea la falsa disyuntiva entre el medio ambiente y la economía. Si hay más tiempo o interés en este tema, con mucho gusto puedo expandir en la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ahora vamos, por favor, con Alejandro. Alejandro Izquierdo es el subdirector del Departamento de Investigación de el BID. Ah, perdón, ahora sí, ¿no? ¿Me escuchan? Ok, buenas tardes a todos, un gusto estar aquí, agradecerle a FUNCEAM y a José Juan Ruiz, ¿no? Antiguo jefe, amigo y actual director del Real Instituto Elcano, cosa que me pone muy contento. Lo que yo quiero presentarles hoy es una estrategia de crecimiento que en el BID hemos venido pensando hace ya varios meses, en la que le proponemos a América Latina una forma de salir de este atolladero, ¿no?, de esta crisis del COVID-19. Y después voy a hacer especial énfasis en el tema de inversión. Lo que yo quiero comenzar la presentación con una analogía, si ustedes quieren. Para mí, América Latina ha entrado a un túnel que está lleno de incertidumbres, ¿no? No sabemos cuán largo es, o sea, cuándo finalmente vamos a poder vacunar a todos y lograr que la peste se vaya de estas costas. Pero a diferencia de, o sea, José Juan encargó muy bien el tema, ¿no?, de la cantidad de incertidumbres que hay. Yo quiero plantear algunas certidumbres, ¿no? América Latina, claramente después de este impacto va a salir más pobre, va a salir más endeudada y va a salir más desigual. Y esto en un contexto donde ya arrastraba problemas profundos, ¿no? Venía con problemas para converger al mundo desarrollado, estaba en torno al 20% del PIB de los Estados Unidos desde los años 60 y encima ahora una crisis que nos genera una caída del PIB de 7 puntos del producto. Venía mejorando un poco en términos de desigualdad, pero estaba a los niveles de África subsahariana y ahora con esta crisis la desigualdad aumenta enormemente
Para darles una idea, el 80% de los hogares en el primer decil de ingreso han perdido su empleo. Y a esto agréguenle que teníamos poco espacio de maniobra por el lado fiscal, ya estábamos con déficit de 3 puntos del producto y este año probablemente en 2020 habremos llegado a 8.8% del PIB de déficit. Entonces, una situación de entrada muy, muy dura. A esto agréguenle que tuvimos un sudden stop triple, ¿no? Una parada triple de flujos de personas, de bienes y flujos financieros. Lo cual nos llevó a este peor de los mundos donde, además de caer mucho en términos de actividad, también dadas los pocos éxitos de las estrategias de confinamiento, ¿no? Que nos llevaron, a pesar de tener solo el 8% de la población mundial, a tener el 27% de las muertes. Entonces, nos dejó en el peor de los dos mundos, ¿no? Bajo crecimiento y muchas muertes. Salir de esto no es volver a las estrategias de crecimiento del pasado, ¿no? Vamos a tener que pensar formas creativas, como decía José Juan, de salir de esto. Y también decir que socialmente la región estaba con contratos obsoletos, ¿no? Contratos sociales obsoletos o rotos, si ustedes quieren, porque ya había mucha demanda de la clase media que no estaba siendo correspondida por el sector público. Entonces, lo que nosotros proponemos para salir de esta crisis es un nuevo contrato social que haga dos cosas. Por un lado, genere más oportunidades y por el otro lado, genere más equidad. Una suerte de dos para bailar el tango, ¿no? O sea, por un lado, hacer todas las medidas, si ustedes quieren, de competencia, de regulación, pero hacerlo en un contexto donde tengamos en cuenta la equidad. Y en términos de timing, ¿no? Yo lo que quería en esta analogía del túnel es que se imaginen entonces que hemos entrado a este túnel y que tenemos que pensar no solo cómo vamos a atender la pandemia, sino cómo a la salida del túnel vamos a poder crecer más. Si no hacemos esto, vamos a tener probablemente una crisis como la década perdida de América Latina de los 80. ¿Cómo se hace esto? Bueno, por un lado con las medidas de preservación, si ustedes quieren, ¿no? Preservación de hogares, de empleos y de firmas. Eso es lo que ya los países han estado haciendo en mayor o menor medida y según sus posibilidades. Pero yo creo que lo que está totalmente fuera del radar, son muy pocos los países que se han puesto las pilas con esto, es pensar políticas para generar crecimiento a la salida del túnel. Estamos muy pendientes de lo que está pasando ahora y no estamos pensando hacia adelante cuáles son las políticas que nos pueden generar más crecimiento a la salida del túnel. Para mí, la mejor forma de atacarlo a este problema no es solo entonces con las medidas de preservación, sino aún estando dentro de este túnel pandémico, empezar a pensar políticas que nos generen mayor crecimiento hacia adelante. Si lo logramos hacer ahora mientras estamos dentro del túnel, entonces vamos a tener un efecto complementario, si ustedes quieren, porque si nosotros hoy anunciamos reformas que nos van a permitir estar mejor en el futuro, se nos van a abrir más los mercados de crédito, vamos a poder hacer mejor las políticas de preservación y con ello generamos probablemente un círculo virtuoso que la región necesita aprovechar a gritos. Este nuevo contrato social que les decía, pensando ya más a mediano plazo, para mayor equidad, por un lado va a tener que repensar sus políticas de transferencias, llegar más a las poblaciones vulnerables, y hacer estas transferencias mucho más eficientes e inclusivas, porque en la región hemos demostrado en trabajo previo hecho en el BID que hay fuertes filtraciones en el sentido de que se da buena parte de las transferencias a sectores que no las necesitan. Y al mismo tiempo se dejan de lado gente que sí la necesita. Por el otro lado, para generar mayor equidad vamos a tener que tener seguros contra shocks cíclicos que protejan a los trabajadores, ¿no? En el mundo desarrollado es muy fácil, tenemos los seguros de desempleo, pero en América Latina son casi inexistentes. Y después aumentando la calidad de cobertura de servicios, sobre todo la salud y educación para los más vulnerables. Por el lado de mayores oportunidades, bueno, la lista es enorme, pero déjenme solamente decir que tendríamos que empezar a desmontar la trama de regulaciones que nos permita mayor entrada de empresas nuevas y productivas, generar incentivos para la inversión y bajar los costos laborales.
y políticas de competencia que reduzcan estas barreras, ¿no? Ahora, el sector público va a ser fundamental a la hora de que esta estrategia funcione. Es totalmente cierto lo que dice José Juan, los sectores públicos solos no van a llegar a generar lo que hace falta para poder crecer más, pero sí pueden, de alguna manera, dejar la cancha en mejores condiciones para que el sector privado se anime a participar. ¿Cómo hace el sector público para llegar a esta nueva estrategia? Bueno, por un lado va a necesitar una gimnasia fiscal enorme, ¿no? Porque va a tener que primero volcar muchos recursos hacia la preservación y después, cuando salga del túnel, inmediatamente salirse hacia medidas que apoyen el crecimiento. Y aquí Alejandro, disculpa que te interrumpa, pero te doy un minutito más para cerrar, ya nos pasamos. Sí, perfecto. Cierro entonces muy rápido y después hablamos más en caso con las preguntas y respuestas. La inversión pública es crucial para salir adelante porque en el corto plazo genera un multiplicador muy alto, según trabajos nuestros, de hasta 2, o sea que por cada peso gastado se generan 2 pesos de producto. Y venía ya muy vapuleada la inversión pública porque actualmente tiene un peso solo del 10% en el presupuesto, mientras tenía un peso del 30% en los años 80. Idealmente que sea infraestructura que esté dirigida hacia infraestructura sostenible y digitalización, que son los dos temas importantes que podemos aprovechar. Y después, por el otro lado, generar incentivos para que entre la inversión privada. Pero bueno, eso, si quieren, lo charlamos después en las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Ahora vamos con Leire Pajín. Ella es presidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Leire, bienvenida. Muy buenas tardes. Me quiero asegurar de que me escuchan bien, sin problema. ¿Te escucha bien? Sí. Perfecto. Aquí te escuchamos. Bueno, un lujo. Voy a estar checando también los 7 minutos. Perfecto. Muchas gracias a FUNSEAM por habernos invitado a esta interesante mesa redonda y sobre todo a mis compañeros por tratarle de poner luz a un contexto de profunda incertidumbre donde efectivamente, a pesar de las noticias negativas, también tenemos algunas lecciones aprendidas que tener en cuenta y que poder proyectar en el futuro. Decía nuestro key speaker, que siempre hace unas introducciones sugerentes y brillantes, que hay algunos elementos que en esta crisis y en esta pandemia han emergido de forma clara y contundente. A mí me gustaría añadir que algunas han emergido y otras muchas estaban ahí. Las conocíamos, las habíamos identificado, pero sin embargo no les prestábamos la atención suficiente. Y esta crisis nos ha puesto el foco de una manera muy clara en ellas. Un ejemplo claro, y él lo explicaba bien, tiene que ver con la importancia de los bienes comunes. Esos bienes comunes que requieren de una concertación pública y privada para garantizar que sean eficaces, que sean eficientes, pero también que sean accesibles a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos más vulnerables. Ha emergido de forma clara también la importancia de algunos de los servicios públicos que nuestro estado del bienestar, fundamentalmente Europa, ha priorizado durante mucho tiempo y que no se pueden descuidar. Uno de ellos, el sistema público de salud, que ha demostrado una vez más, a pesar de todos los hándicaps y de todos los retos, a pesar de estar sometido seguramente al mayor estrés de la historia reciente, ser uno de los instrumentos de mayor justicia social y cobertura en tiempos de pandemia. Y también ha emergido la necesaria mirada al futuro de una forma claramente sostenible. Y esto no es nuevo. La Agenda 2030, que ha salido también aquí, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que aprobamos hace ya algunos años, decían claramente, daban un diagnóstico de la realidad que se parece mucho a lo que estamos viviendo. Entonces no había una pandemia, no estábamos en medio de esta pandemia, pero había algunos elementos relacionados con los riesgos en materia ambiental, en materia de desigualdad, en materia de inequidad y en materia también de salud, que estaban ahí y a los que seguramente tenemos que prestarles todavía mucha más atención. Voy a poner un ejemplo. El objetivo 3
de los ODS, el Objetivo de Acceso Universal a la Salud, pone de manifiesto la importancia del acceso universal. Y lo estamos viendo ahora más que nunca. Hemos visto comparar, ¿no?, los datos y las gráficas de América Latina con respecto a Europa. Y una de las realidades más claras y más diferentes es precisamente esa falta de cobertura social y también esa falta de acceso universal en igualdad de condiciones a los sistemas de salud y a los sistemas de protección social en América Latina, que es un reto añadido a la caída del PIB y a la crisis económica provocada por la pandemia. De esto ya alertaba la Agenda 2030, como alertaba también en una de sus metas concretas de la necesidad de fortalecer los mecanismos de preparedness y de respuesta y detección precoz a brotes epidémicos, a cuestiones relacionadas con la salud, pero también con emergencias climáticas. En definitiva, debemos sacar algunas lecciones aprendidas y proyectarlas en el futuro. La Agenda 2030 nos permitía además tener un buen diagnóstico científico sobre la realidad que tenemos en el mundo, sobre lo finito de nuestros recursos y sobre la necesidad de construir una economía productiva basada precisamente en esa concepción de recursos finitos y esa necesaria redistribución de lo que existe. Y hoy, más que nunca, esa Agenda 2030 y esos ODS están en vigor porque nos muestran el camino y la dirección en la que tenemos que trabajar. Esa dirección de alianza público-privada, que también se ha hablado hoy aquí, en la que creo profundamente, que está reflejada en nuestro objetivo 17, el objetivo de alianzas, y que nos señala claramente un camino en el que los bienes comunes, los bienes públicos globales y la respuesta a los retos globales solo pueden responderse desde esa alianza público-privada, desde la movilización de todo el talento, sin excepción, de una mirada interdisciplinar y multidimensional. Y en ese sentido coincido claramente con esa concepción de las misiones como un objetivo común que debe movilizar a la política pública, a los recursos privados, al talento social, al talento científico, al talento académico y al talento empresarial. Tenemos que ser capaces de identificar esas misiones, en términos de Mariana Mazzucato y de otros autores, importantes para salir de esta crisis y poner y movilizar todo nuestro talento y todos nuestros recursos en esa dirección. Y para eso seguramente necesitamos nuevas herramientas y nuevos contextos. La administración pública debe tener instrumentos flexibles que garanticen la transparencia y la libre concurrencia, la seguridad jurídica y la certidumbre, pero al mismo tiempo sean flexibles para construir proyectos y alianzas que sean capaces de vertebrar a diferentes actores en esa misión. Y una de las misiones más importantes, también se ha dicho aquí, yo lo quiero subrayar, que hemos visto con claridad en este tiempo, han sido las vacunas. Récord histórico en la capacidad de movilizar talento científico, investigador y resultados. Y eso ha sido una alianza público-privada y los resultados están ahí. La ciencia ha hecho su papel. Ahora nos toca a las empresas y a las políticas públicas acabar la misión, la capacidad logística de distribución de las vacunas y las reglas del juego para que esas vacunas sean accesibles a toda la población y, por tanto, consigamos acabar con la pandemia de una vez por todas. Porque, como también se ha dicho, si las vacunas no son accesibles a todos los ciudadanos, no será solo un tema de ética y de injusticia, lo será sencillamente de ineficacia. Por eso acabo con esta reflexión, para no extenderme en el tiempo. Creo que la pandemia ha puesto en jaque muchos conceptos que se pensaban dados, como la seguridad humana. El concepto de seguridad humana se ha visto fuertemente sacudido. Hoy sabemos que la seguridad humana no se puede garantizar en términos solo de un propio país, de una propia sociedad, sino en términos globales. Para eso necesitamos mecanismos de mayor gobernanza global, con mayor capacidad de intervención y con mayor claridad. Pero también nos ha mostrado algunos caminos que veníamos de alguna manera desarrollando, pero que no encontraban la suficiente atención. Creo que la pandemia nos permite poner el foco y darle la suficiente atención. Creo que nos permite construir una narrativa común para acelerar los procesos de sostenibilidad, aquellos que ya habían comenzado y aquellos que todavía no habían empezado, o a redirigir a aquellos que no son suficientemente oportunos o suficientemente eficaces. Por eso me gusta acabar con esta visión serena y realista, pero también optimista, pensando en que
hay un profundo consenso en torno a la Agenda 2030 y sobre todo en torno a que la respuesta y la salida es una economía verde, eficiente y más robusta, y creo que tenemos que empujar para que esa regeneración a la que estamos llamados a responder sea una regeneración eficaz, real y justa, porque solo así conseguiremos cumplir esa misión, esas misiones que nos hemos propuesto. Muchísimas gracias, Leire. Sí, sin duda, hasta ahora ha sido la más optimista de las ponencias y por eso te agradezco. Y ahora vamos, por favor, con Marta Domínguez, investigadora económica en Bruegel. Bienvenida, Marta. Hola, buenos días. ¿Me oís? Sí, adelante. ¿Sí? Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a Funseam, muchísimas gracias a Joan y muchísimas gracias a José Juan y a todos por estar aquí. La verdad es que es un honor participar en un panel con vosotros. Y nada, como bien ha dicho Isabela, yo soy investigadora económica en Bruegel y me gustaría hablar de los colectivos más vulnerables y de, digamos, cómo han afrontado la situación económica que ha venido de la mano de la crisis sanitaria. Entonces, bueno, cuando hablamos de colectivos vulnerables, primero quiero puntualizar, es correcto, son colectivos vulnerables, pero puede ser un término algo engañoso. Al final no estamos hablando de porcentajes pequeños de la población, no es una cosa marginal, sino al final, por desgracia, la vulnerabilidad financiera es algo que afecta a amplios sectores de la clase media. Tanto en Europa como en España y bueno y en otras partes del mundo, ¿no? Pero por centrarme en las áreas que conozco bien. Y entonces, bueno, el objetivo de mi intervención es un poco eso, dar una serie de datos sobre la situación de las familias a nivel financiero en España y en Europa para ver cómo se encontraba desde la pandemia, es decir, hasta qué punto estábamos preparados para afrontar un shock económico, ya ni siquiera tamaño, pero un shock económico en general, ¿no? El nivel de colchón financiero que tienen nuestras familias. Y bueno, porque evidentemente la pandemia ha supuesto una caída enorme de los ingresos, ya sea por ERTE, por desempleo, por reducción de jornada, por bueno, los autónomos que no han podido desempeñar su actividad y ha puesto en relieve pues, el problema que supone a nivel macro tener una sociedad poco resiliente y con poco colchón financiero y realmente poco capaz de enfrentarse a una situación económica desfavorable. Entonces, bueno, el concepto de vulnerabilidad financiera, por contaros un poco, nace un poco de la anterior crisis, principalmente en Estados Unidos. Y yo hablo de vulnerabilidad, en el mundo anglosajón se dice fragilidad, pero bueno, creo que es una palabra que no hemos llegado a traducir todavía. Y nace la anterior un poco ante el nivel de impacto casi inmediato de la crisis financiera en la economía real y en los hogares. Se empezó a estudiar el nivel de preparación, el nivel de capacidad que tenían las familias para afrontar pues eso, una situación desfavorable, ya sea a nivel macro, es decir, una crisis como la que estamos viviendo, o simplemente a nivel individual, una bajada de ingresos inesperada o incluso un gasto inesperado, que desde luego en Estados Unidos, por el estado de bienestar más reducido, por ejemplo, el tema sanitario, pues los inesperados también jugaban un rol importante. Y entonces, bueno, ¿cómo se mide esto? Pues hay dos maneras. Se puede estudiar el balance familiar, simplemente pues ahorros, propiedades, deudas y, por supuesto, en función de los ingresos de consumición. O también hay una serie de medidas un poco más sofisticadas que nacieron de este concepto de vulnerabilidad financiera, que vienen de una pregunta muy sencilla, que es básicamente preguntar a las familias: en el próximo mes, ¿serías capaz de afrontar un gasto inesperado de X? Y este X depende un poco del país. En Estados Unidos eran $2,000 y en Europa, en unas encuestas o la comisión, pues fluctúa desde 120 en Rumanía a 1,700 en Burgos y en España son más o menos 700 euros. ¿De dónde sale este número? Viene en función de los umbrales de riesgo de pobreza. Entonces, bueno, a la pregunta. Antes de la crisis, esto antes de la pandemia. O sea, esto es cómo nos encontramos la pandemia, que nos vino, pues, como sabemos, fue una cosa muy externa y desde luego inesperada. Ante la pregunta, ¿serías capaz de afrontar un gasto inesperado de 700 euros? Más de un tercio de las familias españolas contestaron que no. Es decir, no eran capaz, un 34% no era capaz de,
de afrontar un gasto de este tamaño. Y este, desde luego, no es un problema español. Estamos, por desgracia, algo por la media europea. En la UE era un 30, la Europa del, era un 31% de las familias, pero, por ejemplo, en países de Irlanda era un 38%, más que nosotros, o incluso en Alemania un 26%, que vale que es menor que el 34%, pero, hombre, que más de un tercio de tus familias no sea capaz de afrontar un gasto similar, es un problema bastante sustancial. Y bueno, esto es las familias en general, pero en colectivos que suelen ser más vulnerables, como son, por ejemplo, las familias monoparentales, el porcentaje ascendía a 54%, es decir, más de la mitad de las familias monoparentales en España no eran capaces de afrontar los 700 euros, que pongámoslo en contexto, 700 euros después del año que llevamos de crisis, desde luego la pérdida de ingresos acumulada para muchísimas familias ha sido mucho mayor que eso. No es verdad que una pérdida acumulada a lo largo de los meses no es lo mismo que un gasto inmediato, pero aún así es no deja de ser un número que no es especialmente grande, ¿no? Y bueno, eso, 54% en España, en este caso estamos por debajo de la media europea, que oye, algo positivo hay. La media europea es 56 y hay algunos países en los que es verdaderamente aterrador. Por ejemplo, en Irlanda es un 77, o sea, más de tres cuartos de las familias monoparentales, estamos hablando en este caso. Y por supuesto, también hay una cuestión de género clara. La mayoría de familias monoparentales son femeninas, no son madres. Creo que en España es algo más del 80% según el INE. Entonces, bueno, lo dicho, estamos por debajo de la media europea. De hecho, el sur de Europa en general lo hace bastante bien. En el caso de familias monoparentales, Italia es el segundo país, creo, con el porcentaje más bajo. Pero, hombre, no dejan de ser unos números enormes. Está muy bien estar por debajo de la media, pero es un porcentaje muy alto de las familias que son vulnerables. Y ya para acabar, que no me quiero pasar demasiado, está esta medida y luego está la medida que mira simplemente el balance. Luego es autodiagnóstico, es que tiene en cuenta no solo cosas como pues, los ingresos, que al final son números que se pueden estudiar, ¿no? La cuenta, una serie de medidas, sino que también toman en cuenta factores intangibles que son mucho más difíciles de analizar de manera externa, como es, por ejemplo, la habilidad que tienes de pedir dinero a familiares o amigos, ¿no? Incluso la capacidad de endeudamiento, una serie de cosas. Es verdad que el autodiagnóstico no es perfecto, pero sí es una medida que engloba, digamos, estos factores más intangibles. Pero bueno, también por mirar los números brutos, hasta qué punto es este diagnóstico correcto, ¿no? Hasta qué punto es verdad que las familias, que hay muchas familias en España en una situación de bastante vulnerabilidad. Y con unos datos del BCE, que hacen una encuesta buenísima, yo se la recomiendo a todos los que estén interesados en este tema, se llama la encuesta familiar Household Finance and Consumption Survey. En base a eso se pueden calcular la cantidad de ahorros que tienen familias para sustituir una caída de ingresos. O sea, en términos simples, ¿cuántos meses podemos sobrevivir con nuestros ahorros si desapareciesen ingresos? Y en este caso, la familia mediana española aguantaría menos de 2 meses de ingresos, o sea, podría sustituir sus ingresos de menos de 2 meses con ahorros. Que por supuesto es verdad que sobre todo ante todas las ayudas públicas muy pocas familias han visto una caída del 100%, ¿no?, de sus ingresos, pero eso significa que una caída del 50%, bueno, pues tus ahorros duran 4 meses, una caída del 20% duran 10 meses, que ya llevamos más de 10 meses de crisis bastante severa y una caída del 20% para la familia mediana no es una cosa evitada, o sea, desde luego ha habido caídas mayores. Y bueno, eso es la familia mediana. Un cuarto de las familias no tienen ni 2 semanas, es decir, no tenían ahorros antes de la crisis ni para hacer frente a 2 semanas de ingresos, que por mucho que se limite la consumición, por mucho que bueno que los ingresos no hayan caído del todo, significa que el colchón fiero al que tenían acceso las familias españolas era realmente muy limitado. Y bueno, ¿qué significa esto? Pues evidentemente debe informar las medidas de ayudas públicas que se han tomado, que en España se han tomado y en otros países de Europa, ante la crisis y desde luego también
pues eso, tener en cuenta que esto no es un problema marginal, sino que una gran cantidad de las familias españolas están en una situación de vulnerabilidad, y si lo estaba hace 10, 12 meses, no quiero ni pensar cómo serían los números de ahora. Pero creo que también abre una conversación, Marta, más a largo plazo. Disculpa que te interrumpa, nada más te voy a pedir que cierres, por favor. Sí, sí, esto, última frase, que creo que también hay una acción más importante a largo plazo, o sea, no es solo las ayudas en función de esta crisis, pero al final las crisis económicas, ¿no?, por desgracia, es algo que ocurre con cierta frecuencia, y creo que tanto en España como en Europa es importante crear una sociedad más resiliente y más con una mayor capacidad de ahorro, incluso con una mayor educación financiera, que también juega un rol, y más capaz de hacer frente a estas situaciones. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, quisiera abrir entonces en este punto al debate. Voy a repasar un poquito algunos de los puntos que mencionó cada uno de ustedes. Eduardo nos habló sobre cómo, a pesar de que hubo una baja en las emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, la pandemia no es necesariamente buenas noticias para el tema del cambio climático. Incluso los costos del cambio climático medidos ya en PIB y en el impacto del PIB per cápita ya son muy tangibles y muy evidentes. Es algo que tenemos que poner atención. Alejandro nos habló sobre cómo terminamos en el peor de los dos mundos, con bajo crecimiento y muchas muertes. Este es un escenario que suena realmente terrible y es una realidad que todos los días, para muchísimos ciudadanos que estamos bien informados, es todavía difícil de digerir. Leire nos habló sobre cómo, un poco en un punto de vista mucho más optimista, es precisamente los objetivos del desarrollo sostenible lo que ya nos había apuntado que íbamos a terminar en una situación un poco donde estamos ahora. Y por lo mismo, son esos mismos objetivos los que nos muestran el camino que pudiéramos tomar. Y ella hablaba de cómo las asociaciones público-privadas, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible, sería una parte central de cómo podemos mover a futuro. Y Marta habló de un tema que, bueno, para mí en lo personal es un tema muy importante, que es la vulnerabilidad de las familias. Marta nos habló de Europa y cómo los ahorros y la situación financiera de los ciudadanos pues realmente se puso a prueba durante esta pandemia. En América Latina la informalidad es tan alta que ni siquiera contamos con no solo ahorros, sino más bien ni siquiera contamos a veces los ciudadanos con cuentas bancarias y apoyos de estilo financiero. Entonces ha sido un tema que realmente ha salido a la superficie en esta parte del mundo mucho a discusión a partir de la pandemia. Ahora, quiero abrir a debate. Voy a tomar una de las preguntas que nos enviaron para abrir a debate, porque me parece que es una pregunta que engloba muy bien las preocupaciones de muchos de los ciudadanos en todo el mundo ahora por la pandemia. Es una pregunta que a mí me encanta hacerle a todas mis fuentes, que los hace sufrir un poco. Entonces, vamos a ver qué opina cada uno de ustedes. Álvaro Díaz pregunta si la pandemia va a ser un punto de quiebre en este modelo económico de actual y que ya venimos como trayendo del pasado, que está basado en la idea de que el crecimiento económico es ilimitado. Greta Thunberg, la activista ambiental, incluso lo dijo hace ya más de un año, si no me equivoco, llamó a esta idea del crecimiento económico ilimitado como cuentos de hada. Y fue algo que realmente resonó con muchísima gente. Entonces, a mí me interesa saber desde cada uno su expertise, su punto de vista, si ustedes piensan que la pandemia va a ser un punto de quiebre, algo que viene a retar esa narrativa o no. No sé quién quiere empezar. Y les voy a pedir que, por favor, mantengan sus respuestas cortas, unos 3 minutitos, por favor. Yo entro. Adelante. Si me das la palabra. A mí me parece, y voy a ser muy contundente porque esto creo que hay que ser un poco provocador. Yo creo que sin crecimiento la convergencia
a niveles de bienestar razonables para la mayoría de la población mundial no se va a producir. Si uno es europeo, probablemente sus preferencias le pueden llevar a pensar que efectivamente el crecimiento no es ilimitado. Ahora, pensar que el crecimiento del mundo es un juego de suma cero, que siempre ese modelo de crecimiento es un crecimiento en el que la redistribución es preferible a seguir creciendo y creando prosperidad y oportunidades, es éticamente superior a un modelo de crecimiento en el cual los incentivos sean correctos, la energía sea mucho más limpia, digamos que haya unos incentivos para esforzarse, igual que una igualdad de oportunidades para acceder a la educación. Creo que es una estrategia que puede llevar a, primero, a pensar en el cuento de hadas al revés, de que sin crecer vamos a ser más iguales. Y en segundo lugar, a crear algo que se llama neopobrismo. Yo creo que el neopobrismo es algo que cuando uno es rico lo puede afectar, pero cuando uno está por debajo de los niveles de prosperidad alcanzables es muy rechazable. Ser neopobrista no solo es no tener recursos, es probablemente depender de aquel que te los concede. Y creo que en ese mundo las libertades democráticas que gozamos y que yo valoro mucho, creo que estarían en riesgo. O sea que si mi pregunta es, ¿existe el crecimiento ilimitado? Te diría que sí. Existe un crecimiento ilimitado que no es el que hemos traído hasta ahora. Pero es un crecimiento mucho más inclusivo, un crecimiento de descarbonización, un crecimiento con incentivos y con premio al esfuerzo y protección a los que se quedan atrás. No entiendo por qué ese crecimiento no debe de ser uno de los objetivos de todo el mundo. Cuanto más se crezca en esas condiciones, más fácil será producir la convergencia de oportunidades, de renta, de riqueza y de bienestar y de salud entre la gente. Muchas gracias. Neopobrismo, qué concepto tan interesante y creo que muy... Bueno, es un poco retador porque ya que hemos oído tanto del neoliberalismo, quizá haya que empezar a hablar del neopobrismo, que es una alternativa exactamente igual de dañina para la igualdad. Pero entonces, si estoy entendiendo bien, hay como dos, o sea, estamos hablando de un crecimiento nuevo, de un tipo de crecimiento nuevo, ¿no? Sí, pero lo que a veces se entiende de que es inclusivo y sostenible es no crecer, es repartir lo que hasta ahora has hecho. Y eso sería un enorme error. Todos los que, como Leire o como Marta, no lo sé tanto, pero desde luego Eduardo, Alejandro, nos hemos pateado América Latina, hablar de no crecimiento en Bolivia o hablar de no crecimiento en Guatemala, realmente hay que tener una cara de cemento para poder mantener esa situación frente a lo que tú estás viendo ahí. O pensar que son distintos a ti y que no tienen tantos derechos como tú. Eso sería terrible. Claro. ¿Alguien más quiere agregar sobre esta pregunta? Adelante, Leire, por favor. Sí, porque es muy sugerente, como siempre. Entonces, creo que es bueno, ¿no? Ponerle un poco el cascabel al gato. Yo creo que efectivamente no es tanto, el cuánto crecemos, que también, sino el cómo crecemos, ¿no? Y aquí creo que en el foco que quería poner Greta, o entiendo que es donde quería ponerlo, tiene que ver más con el cómo. En el cómo, teniendo en cuenta los recursos limitados, en el cómo, teniendo en cuenta los modelos productivos y sus consecuencias, en el cómo relacionado con economías carbonizadas, en el cómo en un modelo de consumo que tiene ciertos límites, ¿no? Y aquí es donde yo creo que tenemos que discutir y jugar. Y creo que efectivamente, hablando de alianzas, algo que me dejé antes en el tintero y que yo creo que es importante, también es importante poner encima de la mesa las alianzas geopolíticas entre quienes tenemos una forma muy similar de pensar o una agenda compartida. Y aquí es donde yo creo que Europa y América Latina, una vez más, deben encontrarse. Somos un tercio de los organismos multilaterales en peso de opinión y de voto. Somos, por tanto, muy representativos y cuando coincidimos en la orientación, ahí está la agenda del clima, ahí están los ODS, empujamos claramente en la orientación. Por tanto, efectivamente, yo creo que aquí hay una nueva oportunidad de esas alianzas resultantes que son profundamente necesarias, ¿no?
Muchas gracias, Leire, definitivamente. Y bueno, esperemos que por lo menos desde el punto de vista de América Latina sí sea así, que los gobiernos se pongan detrás de esa agenda. No sé si Marta, Alejandro, Eduardo quieran... sí, adelante, adelante, Alejandro. Estás en mute, nada más te aviso. Perdón, insisto otra vez en el punto que hice en la presentación y que también resaltó José Juan. Primero hay que crecer, ¿no? Y América Latina estaba creciendo 0.1% del PIB antes de la pandemia, ¿no? Entonces, eso nos habla de que estábamos haciendo las cosas mal en términos de crecimiento y ahora las tenemos que hacer muy bien. Yo creo que todos estamos de acuerdo de que uno tiene que generar crecimiento inclusivo, ¿no? La pregunta que sale es por qué esto no ocurre, ¿no? Porque debería ser algo que en principio nadie debería estar en desacuerdo. El problema es que después empiezan los problemas de economía política, ¿no? Y aquí es donde yo veo las presiones más fuertes, porque cuando uno analiza el gasto público, que es algo que hicimos en el banco hace un par de años, surge claro que hay un montón de gasto que atiende a algunos grupos, ¿no? Y aquellos grupos que están recibiendo parte de los recursos del Estado, que por ahí no los tendrían que estar recibiendo, van a ser muy reacios a que se los quitemos, ¿no? Entonces, acá yo creo que va a pasar mucho por pensar quién lo merece más, tratar de reasignar ese gasto y además generar confianza en que esto va a ser algo que nos va a beneficiar a todos, ¿no? De alguna u otra manera, si es que además podemos generar crecimiento. Una cosa que nosotros estamos estudiando muy en detalle ahora es justamente el tema de la confianza en el sector público, que estaba muy, muy caída, ¿no? En América Latina, y que mucho tiene que ver con que la gente se le dice que va a recibir determinados bienes, pero no los tiene, ¿no? Al punto que la gente después prefiere la transferencia o el pájaro en mano en vez del gasto que sí va a generar crecimiento, como la educación, la infraestructura, porque le tiene desconfianza al gobierno de que le va a proveer esos servicios a largo plazo. Entonces, el tema es cómo romper este huevo y gallina que nos deja mal parados en términos de cómo gastamos. Ahí para. Muchas gracias, Alejandro. Voy a tomar para otra. Adelante, Marta, adelante. Simplemente una intervención muy rápida. Yo también estoy de acuerdo con José Juan y de hecho creo que simplemente porque nuestro crecimiento no siempre haya sido sostenible, desde luego no significa que no pueda serlo y que a nivel de incremento del bienestar, de convergencia, de cohesión social e incluso de contaminación. Desde luego no creo que ninguna de estas cosas se vean beneficiadas por digamos, una parada del crecimiento. Puede que a nivel de contaminación es verdad que se podría hablar de una especie de consumo excesivo, pero también creo que la tecnología verde pues es una fuente enorme de riqueza, ¿no? Y pegando un poco un salto a hablando de la pandemia, desde luego ahora se está hablando mucho de bienes comunes en materia de salud y de inversión internacional, y crear un sistema de gobernanza mayor, etcétera. Y es algo que también se ha hablado con el cambio climático y yo creo que esto a nivel de inversión puede tener unos retornos muy sustanciales y no creo que la perspectiva de no crecimiento sea la correcta, desde luego. Claro, muchísimas gracias, Marta. Bueno, con esto me voy a otra pregunta. Esta es bastante más específica, a lo mejor no todos van a tener algo que quieran aportar. Si es así, como sea, adelante, solo como antes les pido intervenciones pequeñas. Francis Cohen, de la Universidad de Barcelona, pregunta, ¿la crisis sanitaria va a dejar a los Estados Unidos muy endeudados y empobrecidos? ¿Piensan que abre una oportunidad para usar impuestos medioambientales en un contexto de necesario aumento de los impuestos a futuro? No sé quién quiere empezar. Adelante, adelante, Eduardo. Bueno, cómo no puedo. Primero, creo que ha habido una muy buena noticia por destacar en el contexto de las discusiones aquí en Estados Unidos y en los temas ambientales, que tiene que ver con que la decisión del nuevo gobierno de los Estados Unidos de volver a suscribir a los Estados Unidos dentro del marco del Acuerdo de París. Eso yo creo que genera
un compromiso y una oportunidad en esta dirección que va a ser muy importante para volver a poner a esa agenda en marcha. Y dentro de esa agenda y en ese contexto y para lograr esos objetivos, por supuesto que todo lo que tiene que ver con el mecanismo de señales de precio y lo que el gobierno puede hacer a partir de la política tributaria para afectar esas señales en una dirección que vaya hacia fomentar la reducción de las emisiones y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías más limpias y fuentes no contaminantes para la energía, es algo que va en la dirección correcta. Por supuesto que la pregunta se ata o vincula eso no tanto con la parte de los objetivos ambientales, sino con la necesidad que eventualmente va a tener los Estados Unidos de aumentar su base tributaria y su recaudación para afrontar lo que se espera sea una situación fiscal más vulnerable hacia adelante. Yo en ese aspecto soy un poco menos taxativo. Recordemos que Estados Unidos es una economía que goza de lo que se denomina el privilegio exuberante en el contexto global. Se puede endeudar a tasas básicamente cero en los mercados. Hay también un déficit de inversión grande aquí en los Estados Unidos. No hay una situación, creo, que uno pensaría que cuando ve este tipo de cosas en países como los de América Latina o que no tienen acceso a los mercados, al crédito, etcétera, uno tendería a estar mucho más preocupado por la situación fiscal. Yo le prestaría más atención. No quiero con esto decir que no es importante tener en cuenta la sostenibilidad fiscal a largo plazo, por supuesto que lo es, pero digo, todo lo que tiene que ver con los instrumentos tributarios para fomentar lo que son las energías renovables, yo las vería más que nada dentro del contexto de la política ambiental y no tanto dentro del ámbito de la política fiscal. Por supuesto, las cosas están vinculadas, nunca es blanco-negro, simplemente digo que en términos de énfasis es ahí donde está la mayor oportunidad, en lo que tiene que ver con usar esos instrumentos para lo que son los objetivos de la política ambiental. Gracias. Claro, exacto. José Juan, ¿tú quieres...? No, absolutamente sí, de acuerdo con lo que está... Adelante. No, absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo Eduardo. Y un tema yo creo que mucho más concreto. Primero, o sea, el problema del endeudamiento de Estados Unidos. Estados Unidos va a crecer, se va a comer como siempre ese peso de deuda con crecimiento, inflación, represión financiera y su privilegio exuberante. Creo que no pongamos muchas esperanzas en que van a tener que hacer un programa de ajuste porque la deuda haya sobrepasado el 100%. Creo que no es ese el tema. Ahora, como dice Eduardo, si fuéramos capaces con la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París de establecer un precio global del carbono y establecer un sistema de compensación de carbono en frontera como el que probablemente la Unión Europea puede poner en marcha, creo que este tema sería inmensamente positivo y tendría un impacto sobre la lucha contra el cambio climático sin tener costes sobre la competitividad y sin generar perdedores no intencionados, ¿no? Dentro de nuestras sociedades. Creo que una de las grandes contribuciones sería poder tener ese precio global del carbono y ese mecanismo de compensación de emisiones en frontera ligado al comercio. Mucho más importante que Estados Unidos suba un 2%, un 3% o que cree un impuesto sobre los combustibles. Muchísimas gracias. Pues bueno, nos quedan prácticamente 10 minutos nada más. Yo solo quisiera abrir una pregunta como
para alguno de ustedes tal vez que pueda responder, y me quiero quedar en el tema del cambio climático. Vimos que entre administraciones en Estados Unidos, las empresas, entre ellas específicamente las armadoras de coches, parecieron que tuvieron un cambio de opinión sobre las reglas y la legislación que había implementado primero Obama para bajar las emisiones de carbono. Y luego que después le pidieron al presidente Trump que quitara. Y ahora, con la llegada de Biden, al parecer se super sumaron al proyecto. Incluso hace unos días GM anunció que van a enfocarse en los carros eléctricos, etcétera. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Estamos realmente viendo un cambio de opinión entre las grandes compañías que hasta cierto punto se han beneficiado por muchos años de no tener accountability, rendición de cuentas, en torno a su impacto, de su huella de carbono? ¿Estamos viendo un cambio de paradigma o son más bien casos aislados? No sé quién quiera responder. No se amontonen, yo sé que todos quieren. Bueno. Adelante, por favor. Yo no puedo hablar por las empresas, por supuesto. No sé realmente lo que está detrás de determinadas decisiones o decisiones particulares de cada una de las empresas. Lo que sí me gusta a mí hablar es de lo que son las reglas del juego dentro de las cuales operan las empresas. Y yo creo que esas reglas del juego lo que marcan ahora es la necesidad de avanzar justamente en una agenda de reducción de emisiones a nivel global que le permita a los países cumplir con los compromisos adquiridos en el contexto del Acuerdo de París. Y justamente las reglas de juego quiere decir que los gobiernos deben generar los incentivos y también los mecanismos para que todos puedan aportar al cumplimiento de esas metas. Esto no es responsabilidad de una sola persona, una sola empresa o un grupo de empresas dentro de un país. La decisión de avanzar en una agenda de descarbonización requiere consensos que van más allá de las decisiones individuales. Entonces, yo lo que veo, más allá de cuestiones puntuales que uno pueda ver dentro de cada empresa, y que reitero, no sé exactamente por qué están motivadas, yo lo que veo sí es un cambio en la dirección de reglas de juego más claras y que acentúan el compromiso hacia la consecución de esos objetivos. Yo, perdón. Adelante, Leire, y volvemos contigo, Alejandro. Estando totalmente de acuerdo con lo que decía Eduardo, en el Observatorio de Desarrollo Sostenible y Empresas, del que formamos parte algunos de los que estamos aquí, desde luego FUNSEAM, estamos viendo una tendencia clara de muchas empresas, muchas de ellas en España, por ejemplo, del IBEX 35, que cada vez más se están alineando y posicionando en su modelo de negocio con la sostenibilidad ambiental. No solo por una cuestión de convicción y de contrato social, y de nuevo contrato social, que es muy importante, sino también porque hay negocio en la sostenibilidad y hay una profunda convicción de que las empresas alineadas con la sostenibilidad y claramente sostenibles son las empresas que serán más resilientes y más eficientes. Y en ese sentido, es verdad que tenemos todavía que avanzar más y hay algunos retos, por ejemplo, cómo subimos también a esta apuesta a las pequeñas y medianas empresas. Pero también hay un trabajo por hacer en el comportamiento de los ciudadanos y de los consumidores, que al final también marcan, obviamente, reglas en el mercado, ¿no? Que es cómo construimos una narrativa que haga que también los ciudadanos entiendan que esta es una agenda de todos y que no es una agenda solo, por ejemplo, de determinadas clases sociales o determinadas zonas urbanas. Tenemos que acompañar esta apuesta de una narrativa de cambio social, de cambio ciudadano y avanzar en esa dirección todos juntos. Y coincido, por tanto, en que reglas del juego
claras desde el sistema público, incentivos, cláusulas en todas las legislaciones y en todos los decretos de adjudicaciones. Una apuesta clara por una convicción profunda de que este cambio tiene que producirse desde las empresas, desde las instituciones públicas y desde la sociedad, es un poco el camino, ¿no?, para que empujemos juntos en esa misma dirección. Muchas gracias, Leire. Alejandro, te doy un minuto y medio. Perfecto, muy rápido. No, agregaría que a lo que dijo Eduardo de poner las condiciones de juego y lo que dijo Leire de tener en cuenta al consumidor, yo agregaría que además el Estado puede jugar un rol muy importante de coordinación, no solo con la normativa, sino también a través del gasto, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Biden acaba de anunciar que van a cambiar toda la flota de automóviles del sector público hacia autos eléctricos. Entonces, claramente ahí va una señal, ¿no?, al mercado en el que se dice, bueno, el sector público va a hacer esta compra importante. Ya lo hizo Obama también cuando dio los estímulos a todo lo que fuera energía solar o eólica, ¿no?, con la crisis anterior, cuando dio una serie de incentivos fiscales para que se vaya en esa dirección. O sea, creo que hay espacio para que el sector público también dé señales de coordinación y de gasto a través de este tipo de políticas. Muchísimas gracias. Bueno, con esto cerramos el debate. ¿Medio minuto solo? Un medio minuto. Te doy 30, sobre el tema, 30 segundos. 30 segundos. Sobre el tema, dos cosas. Uno, sobre el cambio de percepción de las empresas, es importantísimo lo que Leire ha dicho. Es muy importante que los mercados también cambien. Y sí, la carta de Larry Fink, de BlackRock, el mayor tenedor de acciones del mundo, creo que indica algo. Y sobre lo que acaba de comentar en estos momentos Alejandro, sobre la labor de coordinación. Hay que medir. Aquí hay mucho bla, bla, bla. Hay que tener un conjunto de indicadores armonizado, homogéneo, que realmente mida y cuantifique quién está haciendo esfuerzos y quién está haciendo relato, quién está pintando los movimientos. Y en esto la fijación de estándares internacionales es absolutamente internacional, porque cuando esto esté, de la misma forma que hay estándares de contabilidad que determinan si una empresa cumple o no cumple y si lo que refleja es fielmente su realidad, lo vamos a tener en la contabilidad social, lo vamos a tener en la contabilidad climática. Pero necesitamos tener estándares internacionales. Excelente. Pues muchísimas gracias, José Juan. Con esto ya por fin cerramos. Aunque les voy a decir que creo que el tema financiero de mercados es tan importante. Si algún día se animan a hacer un panel sobre esto, por favor invítenme. Yo me apunto. Seré la primera. Los temas que hablamos hoy fueron desde muy difíciles hasta muy esperanzadores. Queda clarísimo que la pandemia le puso el foco, como dijo Leire, en muchos temas de desarrollo sostenible y también algo que saltó ya muchísimo, subió a la superficie, fue el tema de la vulnerabilidad de los ciudadanos. En América Latina esto es la precariedad de las condiciones en las que se vive en esta parte del mundo, y los retos para los gobiernos van a ser enormes, los retos para las empresas van a ser enormes. Esperemos que haya un liderazgo multilateral para dar camino, para seguir el camino y poder sacarle provecho a este momento de crisis tan difícil y tan duro. Así que muchísimas gracias a todos los ponentes. Quisiera nada más anunciar a quienes nos están viendo desde sus pantallas. El Simposio Empresarial Internacional continúa el próximo día 5, el viernes, con la sesión Efectos de la Pandemia a Nivel Global. Incluye dos mesas redondas sobre las soluciones sostenibles en desarrollo urbano y movilidad, respectivamente, con Joan Clos, ex director ejecutivo de Un Hábitat, como el keynote speaker. Y a continuación tendremos la conferencia de Mariano Bachigalupo, vicepresidente de ARIAE y consejero de la CNMC, y la clausura de la mano del presidente de Repsol, Antonio Brufao. Yo soy Isabela Cota, muchísimas gracias por su tiempo y que pasen muy buenas tardes.